Juan Cepeda, candidato de la coalición Por México al Frente para integrar el Senado de la República por el Estado de México, visitó la ciudad de Toluca, lugar en donde aseguró que de salir victorioso en la contienda electoral, se pondrá los guantes para luchar contra la corrupción. La corrupción se da sin duda por la impunidad que hoy vivimos en nuestro país. Ahí hay estudios que colocan a México como el primer lugar en toda Latinoamérica en impunidad y el número 4 en todo el país en la impunidad. Y les voy a decir por qué. Porque el 99% de los casos que se denuncian quedan impunes. Solamente el 1% se está castigando. Motivo por el que dio a conocer algunas propuestas que impulsará en caso de llegar al Senado, como es muerte civil al funcionario que incurra en actos de corrupción. En su vida, ese funcionario que lo sorprendamos y le demostremos la corrupción, en su vida jamás podrá volver a ser funcionario público. Jamás va a trabajar en la iniciativa pública, en la función pública. Y las empresas que se les demuestre que también incurren en corrupción, jamás volverán a ser contratadas por el gobierno. El candidato del Frente, integrado por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, dijo que el fiscal anticorrupción debe ser propuesto por los ciudadanos. Además, propuso nombrar un observatorio que audite la función pública y prohibir que los gobiernos puedan asignar contratos de manera directa, por mencionar algunas. Porque ahora el 80% de los contratos que da el gobierno no son licitaciones públicas abiertas, son adjudicaciones directas. Y eso significa corrupción sin lugar a dudas. Juan Cepeda aseguró que en México se calcula que el 10% del Producto Interno Bruto se pierde por actos de corrupción, es decir, 1.8 billones de pesos, situación que dijo ya es insostenible. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informó para Nuestro Mundo Karina López.